¿Estamos, Edu? Vale, pues buenas noches. Muchas gracias por venir al teatro, por venir al Teatro de la Abadía y por venir a ver Cada átomo de mi cuerpo es un libroscopio. Hoy es el día del encuentro con el público. Es un poquito tarde, así que sois unos valientes. Muchísimas gracias. Qué pasión. Y además, pero está lloviendo. Mientras escampa, podemos charlar ahí un poco, a lo mejor escampa. Prácticamente una parte enorme del equipo creativo de la obra, y hoy nos acompaña Ana Contreras, maestra, profesora, compañera, erudita del mundo de las artes escénicas, que sigue quien va a conducir este diálogo. Me acompaña Raquel Camacho, que es la directora del espectáculo, Julia, cuyo apellido no recuerdo, que es la asesora de lenguaje, sistemas de comunicación múltiples y diversos, David Testal, que es el coautor del espectáculo, y José Luis Raimond, insigne maestro y escenógrafo. Nos conocemos desde hace tantos años que es una emoción tenerla aquí al lado y que haya invadido este teatro con su talento. Y nada, yo simplemente soy Carlos Soldado, el director del teatro, y de verdad que os agradezco profundamente que vengáis al teatro y que nos ayudéis a volver a llenar las salas de público. Hemos demostrado después de todo un año de pandemia que el teatro es un lugar seguro, que aquí ordenadamente y civilizadamente podemos convivir, y más ahora que estamos vacunados. Y para nosotros es esencial que el público vuelva al teatro para que tenga sentido lo que hacemos y nos recuperemos de un año que seguro que ha sido muy duro para muchos sectores, pero como sabréis, para el arte y la cultura lo ha sido especialmente. Pues yo con esto ya lo dejo en tus manos. Gracias, que ya tengo micro. Me ha puesto una lástima que esto un poco rara, pero bueno, creo que se me oye bastante bien hasta luego yo misma. Pues nada, en primer lugar quiero daros... ¿Cómo queráis? No sé. ¿Se puede o no? Bueno, pero ahora va a salir disparada la... Bueno, pues nada, eso, que quería agradeceros haberos quedado a este encuentro, y también quiero agradecerte, Carlos, y al equipo de la Abadía, haberme invitado a moderar este coloquio, este encuentro con el público, porque es una oportunidad de profundizar más en un espectáculo que vi el día del estreno, que me ha encantado por muchos motivos. Primero, porque yo fui sabiendo un poco de cómo iba a ser cuando empezó el proceso, ¿no? Iba sabiendo un poco del proceso y de las dificultades que ha habido, bueno, no dificultades, sino la interrupción por la pandemia. Es un espectáculo que estaba pensado hacerse antes y se ha hecho ahora. Y por otro lado, pues yo tenía dos reflexiones que quiero compartir con vosotros y después espero que preguntéis, ¿no? Hay una cosa que me ha interesado muchísimo, que es cómo ver el espectáculo ahora, no sé cómo era antes, es lo que quiero que me digas tú un poco la diferencia, porque ahora, de repente, todo lo que tiene que ver con el tacto es como que ha cobrado un significado especial después de la pandemia, ¿no? Hemos estado como sordociegos, de alguna manera, todos encerrados en casa, y de repente todo lo que tiene que ver con el tacto, con los abrazos, nos ha cambiado la percepción a las personas que no somos sordociegas. Cuéntanosme un poco. Bueno, pues, hola, gracias, Ana Contreras y todo el equipo, ya están aquí, y sí, esto es de lo primerísimo que hablamos cuando sucedió la hecatombe, claro, estaba ya planteado así. Toda la primera parte de la función estaba dedicada al tacto, a hablar de la piel, a profundizar en ello, a desarrollarlo en la historia de los personajes y de las actrices. Y algo que, en lo que Julia Monge ha sido totalmente responsable. Y entonces sabíamos que esto, justo después de la pandemia, pues claro, era bastante significativo. Pero no ha cambiado, porque lo que más ha cambiado ha sido la segunda parte de la obra, conforme la hemos ido trabajando, David y yo, hubo muchas fases de creación, de residencia.
trabajándolo, gestándolo muy poco a poco, pero esa primera parte siempre fue así y bueno, yo creo que ahora tiene un valor más fuerte, más potente y eso es muy rico. Claro, cuando hablamos con los espectadores, cuando nos dicen su feedback y nos dicen lo que han sentido, pues esto se comenta bastante. La verdad. ¿Esto lo habéis sentido? ¿Alguien quiere aportar algo sobre este asunto? Ahí está. ¿Sí? ¿Alguien ha levantado la mano? ¿No? Bueno. Pues, y otra de las cosas que también me interesó mucho es, claro, lo que tiene que ver con la figura de la maestra, ¿no? La idea de la educación, la importancia que tiene la pedagogía en la vida de una persona, de cualquier persona. Eso a lo mejor nos puedes contar, Eva, ahora que ya estás aquí, que esto es todo el espectáculo, este lío, como dices en la función, ¿no? Nos has liado, ¿cómo has liado a tanta gente en esto? ¿Qué es lo que piensas tú de esta figura? Pues mira, es verdad que la figura de Helen Keller es muy espectacular y además es como la guinda, que es como lo que brilla, ¿no? Cuando yo descubrí el personaje, la descubrí primero a partir de la película, El milagro de Ana Sullivan, en el que casualmente, y al revés, la protagonista de la peli es la maestra. Porque es la primera parte de nuestra función. Es hasta que ella descubre, hace el clic, ¿no?, del lenguaje y descubre que el signo de agua significa esto que lleva en la mano. Pero luego cuando descubrí de verdad la obra de Helen Keller y me, pues eso, como digo, me obsesioné con ella, sabía que quería contar que esta mujer existió, pero cuanto más la conocía, más sentía la obligación de contar que se convirtió en quien se convirtió gracias a los cuidados y al empeño de su maestra. De tal manera que no se puede contar la vida de una sin la otra, ¿no? De hecho, es que vivieron juntas hasta que la maestra se murió. La maestra se casó y vivían los tres juntos. Y la acompañaba a la facultad y le traducía, le interpretaba los apuntes y bueno, y se pelea con la universidad porque no la dejan, ¿no? Porque bueno, la acusaban de copiar, claro, y dice, esta señora te estará diciendo a ti todo. Entonces, creo que lo importante es eso, es que uno no brilla sin los que tiene alrededor. Y en este caso es tan brutal el ejemplo, ¿no? Y tan concreto, que son los cuidados los que nos hacen trascender. No sé, Esther, ¿tú qué piensas? ¿Qué haces de Ana? ¿Qué haces? Hola. ¿Qué tal? A mí, por no hablar de esto, de toda la función, o sea, dentro de mi cabeza solo hay no me paro mucho más, pero bueno, a mí en realidad lo que me parece muy inspirador, como digo, la función, es el empeño, ¿no? O sea, ¿por qué le dedicas tu vida entera a alguien? O sea, lo que me parece es que es espectacular cómo en el mundo a veces se encuentran, es como los Beatles, ¿sabes a lo que me refiero? Los Beatles son los Beatles, pues se juntaron los cinco. Pues estas dos, ¿eran cinco? Pues hay algo de ellas donde claramente, o sea, si no tú no estás toda tu vida, no le dedicas, era su misión. O sea, ella se realizó como persona a través de dedicarle, o sea, ves un diamante en bruto y decides que no te vas de ahí hasta que no esté pulido. Eso es espectacular, ¿no? O sea, ellas dos se iban enriqueciendo y mutuamente crearon algo espectacular que antes no existía. Eso es alucinante para mí. Sí. Para mí también. Para ti también, para todos. Sí, pero yo que sé. Sí. No, el otro día lo hablaba con mis alumnas de pedagogía teatral, justamente, que alguna había venido a la función y el resto va a venir porque vamos a hablar de este tema, ¿no? De la función de... Si no vienen... Están suspensas. Ya se lo he advertido. Que sí, porque es un temazo, ¿no? Es que cómo intervienes en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Justamente, nuestro querido José Luis Raimond, que sí, también... Sí, perdón, es que el otro, tengo alumnos, yo doy clase.
clases en el Instituto de Cine de Interpretación y han venido unos cuantos y el otro día uno me decía, cuando le dabas la lechuga, pensaba en mí. Es como, como cuando tú nos estás intentando dar la lechuga y no nos enteramos de nada y me lo comían, ¿sabes? Está súper mayor, perdón. Y por otra parte, si nos encontramos con cómo conseguir que la naturaleza que está encerrada se proyecte en una escena donde se pueda abrir y esa naturaleza encerrada se expanda. Y eso fue una mesa, ese elemento tan cotidiano, pero que ese elemento cotidiano tenía que concebir el lado de la escultura, un objeto que de por sí es escultórico, que contiene unos elementos encerrados en el mundo del hierro, como se va. Y eso es lo que después se abre y se desarrolla, ¿verdad? Y ese es el primer contacto que tiene Helen con el agua. El aprendizaje del agua es el elemento natural. Y por eso también están otros elementos, como la máquina de escribir o el propio alimento, enterrado, encerrado y que poco a poco se va liberando, ¿no? Y de ahí surge ya toda la idea. Pero también, no olvidarnos tampoco que la pantalla forma parte también del elemento plástico, ¿verdad? No solo como un elemento que sirva para proyectar, sino que las propias proyecciones son también simbólicas y por otra parte también están mostrando un poco el concepto que desarrolla toda la plástica. Y para terminar un poquitín y dejar hablar a los demás, pues se va a intentar plantear también que todo esto está planteado también en un espacio que es duro, que es el original, que es el hierro, son las tuberías, son los, no tenemos que fingir nada, queremos que todo sea un elemento natural y todo conforma lo que es un espacio instalativo, ¿no? Y es donde surge ahí que los actores, las actrices en este caso, son también una instalación, que forman parte de la instalación. Gracias. En cuanto queráis, podéis levantar la mano y hacer preguntas. Yo estoy preguntando porque veo que nadie se anima, pero ¿alguien quiere hacer una pregunta? Sí, allí. Porque luego si no os pregunto yo. Hola, buenas tardes. En primer lugar, felicitaros por el espectáculo y mi pregunta es más una curiosidad que yo tengo al ver el espectáculo, tanto desde el lugar de los creadores como autores del texto y a las intérpretes en su trabajo actoral. ¿Ha habido trabajo de privación de sentidos? Pero casi desde el principio que empezamos a hacer la creación, en el caso de Eva, tenía que ser así para hacer todo.
presentación, pero yo voy a pasar la palabra a Julia. Bueno, porque es que es la que es especialista en personas con sordocega cerebral y creo que es interesante que nos cuente un poco la importancia de esa privacidad de los sentidos. Hola, buenas noches. Bueno, al principio, como siempre digo, esto fue un tesorito, un regalito que me vino por parte de Raquel y me invitó a meterme en sus pieles. Entonces, desde un principio, yo creí necesario, porque también como he hecho el movimiento, iba en inmersa los dos trabajos. Entonces, despertar toda su corporalidad y conocerlas a ellas. Y luego era necesario, en el caso de Eva, que ella vivenciara realmente qué pasaba, qué pasaría si no viera y no oyera del todo. Porque, como ha dicho Raquel, no se pudo eliminar de todo su audición. Y que ella misma fuera descubriendo el lenguaje a partir de ahí, con las improvisaciones que hacíamos y demás. A su vez, a Esther le enseñaba su forma de comunicación, por otro lado, para que ella vivenciara el proceso de la frustración, darle que entender a Eva lo que trataba de decirle con las manos. Entonces, era necesario que Eva se metiera en ese mundo. Porque muchas veces, ya en esta sociedad, somos de tocarnos poquito. Culturalmente es raro que alguien te toque, ¿no? Uy, ¿qué quiere? Ya medimos la quimiosfera de esa persona. Y ahora con la pandemia y toda esta historia del COVID, que nos tocamos mucho menos, pues claro, necesitaba que ella vivenciara y despertara más su piel para acercarse a todo esto. No sé si te responde, pero... ¿Alguna otra pregunta? Uy, qué bien. ¿Qué tal? A ver, yo estaba comentando aquí con Hugo que me parece una función para venir a ver tres veces. La primera, pues como la he visto hoy, otra sería sin vista y otra sin oído. Entonces quería preguntaros si a lo largo del proceso de creación habíais pensado tener trocitos de la función que nos invitasen mucho más a lo mejor a cerrar los ojos o incluso habernos tapado los oídos en algún momento. Una vibración, ha sido espectacular, ¿a que sí? O sea, cuando, perdón, me he quedado ahí en plancha porque tú ahora desarrollas la parte que se habla bien, pero ha sido espectacular, ¿no? Ese momento en el que es como si ahora de repente no pudieras ver, ta, 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 y hay, de vez en cuando hay en el público gente que hace pum, y cierra los ojos y se queda un ratito ahí percibiendo, es espectacular. No tengo nada más que decir. ¿Cómo te lo has pasado? Me ha costado volver a abrir los ojos. Sí, ¿verdad? Quería haberme quedado un poquito más, pero también quería seguir disfrutando. O sea, era un poco... Pero bueno, ha sido espectacular. Creo que, vamos, de hecho, yo he dicho, espero que el resto de la gente esté cerrando los ojos, pero bueno, yo he sentido que tenía que cerrar los ojos y he sentido esa vibración, como tú lo estabas contando, y me hubiera quedado un poco más. Un rato, sí. Eva también se quiere quedar un rato siempre. Pues a ver, sí que lo hemos pensado, sí que lo hablamos, como también lo hablamos, ¿no? ¿Te acuerdas, Raymond? Cuando dar la opción al espectador de vendarse los ojos, ponerse unos tapones en los oídos. Pero había algo que para mí no era importante, que era hacer con esta obra. Creo que la sensorialidad está en otro sitio, está más en las emociones y en el pensamiento. Entonces, no se pretendía hacer algo con demasiada instrucción hacia el mundo del teatro de los sentidos. Entonces, yo, en la vibración, la mayoría de las veces que veo la función, cierro los ojos, creo que es una libertad que se debe permitir el espectador. Y, bueno, es eso, es que no nos apetecía dar las instrucciones ni ir hacia ese sitio, ¿no?, de marcar la pauta. Entonces, lo más importante era que todas las ideas extraídas de la sabiduría, de la simbiosis, de estas dos, de estos dos grandes referentes, puesto en la carne de estas dos magníficas actrices, llegaran al espectador y fueran colándose por sus sentidos las ideas, las reflexiones, los pensamientos, con su... quizá
pasando y que es lo más bonito y que es para mí un objetivo que es, bueno, sí, el teatro no cambia el mundo, bla, bla, siempre se dice eso, pero bueno, si conecta con, si desde aquí se conecta con el espectador conecta consigo mismo, joder, eso es mucho y está pasando, la verdad, que así lo estamos sintiendo. Entonces, por ahí es lo sensorial, desde otro sitio. No sé si he contestado, me he ido a ninguna. Sí, hay otra pregunta ahí. Sí, vale. Yo tengo una pregunta que sobre todo es para Esther, creo. Y es que tu personaje me ha parecido bastante interesante porque al fin y al cabo es una persona que llega a darlo todo por otra, que al final la aprende y que al final pues, está de una para la otra. Y me gustaría preguntarte cómo te has podido preparar algo así, porque el darlo todo por una persona me parece algo tan bonito y a la vez tan complicado que no sé. Pues mira, tengo un hijo de 5 años y al principio, ¿verdad, Julia? Era todo me salía maternal y sobreprotector. Ha sido maravilloso darme cuenta como, o sea, todo el rato era como que no eres su madre, menos maternal, no. Maternal, no. Quiero decir que, por un lado, creo que hay experiencias de vida que te enseñan cómo yo he cuidado de mis padres y ahora tengo un hijo, ¿no? Pero si no, pues te lo inventas porque es tu trabajo, ¿sabes lo que te digo? Creo que todos podemos empatizar con eso. Eso es lo hermoso de nuestro trabajo. Y también cuando asistes como público a una representación donde hay una realidad que está siendo representada, o la redundancia, de una manera que te permite empatizar porque la entiendes, porque todos entendemos todas las realidades cuando son verdad, ¿no? Las hayas vivido o no. Pues nosotros en nuestro trabajo lo mismo. Pero vamos, yo tengo un hijo que se llama Abel que facilito me lo pone. Yo entré un poco, poco a poco, ¿no? ¿No? Porque vine, me llamaron para asesorar al principio, ¿no? Tuvimos como dos sesiones de asesoramiento sobre el lenguaje, sobre la narrativa y cómo surge, cómo la utilización de las palabras, cómo las palabras crean el pensamiento. Y a partir de ahí Raquel confió en mí de forma temeraria, creo, y empezamos un proceso en el que, bueno, yo creo que mi misión aquí un poco, la que me encomendó Raquel, era un poco al principio encontrar el mito que subyace por debajo en la historia de Helen, que, con el que podamos identificarnos todos, ¿no? Es decir, todos de repente nos desesperamos ante nuestros límites y tenemos que aprender a lidiar con ellos. Y de alguna manera, para mí era la oportunidad para hacer un conjuro en el cual se mostrara cómo emplear los límites a nuestro favor, ¿no? Entonces, por un lado era encontrar el mito que subyace por debajo, que compartimos todos, y por otro lado, invitar de alguna manera al espectador a que utilizase sus límites a su favor, los que fueran, ¿no? Porque la sordoceguera es un límite muy espectacular que de alguna manera sirve para abarcarlos todos. Entonces, yo quería contestar a la pregunta que han hecho allí antes arriba, porque yo creo que también ibas por ahí, no te hemos contestado. Si los autores habíamos hecho privación, ¿verdad? Vale. Bueno, yo no. Pero te explico por qué. Porque precisamente por esto que estoy diciendo ahora, porque yo me lo planteé. Es decir, yo la pregunta que me hice, en vez de hacer privación para intentar meterme en el mundo, ¿no?, de la sordoceguera,
yo lo que me planteé es de qué manera yo soy ciego en mi vida. Es decir, qué yo en mi vida no estaba viendo en ese momento y qué yo en mi vida no estaba escuchando. ¿No? Entonces lo hice desde ahí para precisamente de alguna manera llegar a lo que compartimos todos. Porque todos somos ciegos de alguna manera y somos sordos de alguna manera. Y para mí la función también va de eso, ¿no? La sordera literal para mí solo sirve como metáfora de los límites que tenemos todos. Porque para mí la sordera es una cualidad más, no es nada. Bueno, si viviéramos en un mundo en el que todos fuéramos sordociegos, por ejemplo, hubiéramos creado otro tipo de sociedad totalmente distinta y quien naciera con visión y con oído sería el que tendría los problemas, ¿no? Pero en realidad es una cualidad especial, ¿no? Porque no es la promedio, pero una cualidad. Te he respondido ahora. Muy bien. ¿Hay alguna pregunta más allí? A ver, ¿puedes compartir algo lo que habéis experimentado? O sea, tiene que ser una pregunta, puede ser una reflexión. Hola, buenas noches. Sí. Me ha caído la mente porque yo en realidad quería agradecer. Ha sido para mí una función plena desde todos los puntos de vista. Os quiero compartir, espero no extenderme mucho porque os quiero decir varias cosas. Primero que he traído a mi madre, que llevaba la séptima base por su cumpleaños. Entonces también hemos venido dos mujeres. Me ha parecido redondo porque el espectáculo está como montado sobre el concepto de binomio. Yo soy maestra y también soy compositora. Soy maestra de lenguaje. Entonces, lo he registrado todo. Salina me ha llevado, no sé, no os puedo explicar a qué nivel. Primero, como docente, porque efectivamente esto que os digo del binomio, primero, bueno, eran dos mujeres, ¿no? Lo cual ya había ahí la dualidad. Pero es que la docencia es eso, ¿no? Esto que reflejabais todo el rato de cómo puede dar tanto la maestra, porque consiste en eso, es una entrega brutal que solo es equiparable a lo mejor a ser mamá o a ser cuidadora. Los cuidadores tienen ese desgaste. Yo tengo una perrita que es ciega y sorda porque está muy mayor y es un bull terrier. Cuando has cogido en brazos al comienzo, que pataleaba, ¿no? O sea, te lo juro, yo estaba, o sea, no paraba de llorar al comienzo de la función, porque en ese sentido he vivido cada instante pues como lo vive Cuba, que es mi perrita, ¿no? Y que además es muy rebelde igual, ¿no? Que metía como las lechugas y el agua y esperaba que salpicara más. Pero bueno, entonces esto, educar el étimo es justamente eso, es sacar del otro, el protagonista no es el maestro, es el educando. Entonces la potencia está en él. Entonces tú cuando dices, pues, acabará escribiendo un libro esta persona. Apabullante. Entonces, bueno, este binomio de la maestra y la alumna, hermoso. El tema del lenguaje es eso. La comunicación es un concepto en el que hay el emisor y el receptor y tiene sentido cuando hay eso. Pero es que el propio lenguaje está cifrado, es un sistema de oposiciones, de lo bonito, lo feo, lo externo, lo interno, lo decías con lo de la piel, ¿no? La luz, la oscuridad. Todo está, el sujeto, el predicado, todo está montado sobre esa dualidad también. Y luego, lo espiritual, ¿no? Mi madre es terapeuta transpersonal y yo estaba pensando, ahora cuando digo lo de la dualidad me voy a odiar porque ella siempre habla de la unidad. Y entonces yo pienso, claro, que es el nuevo paradigma, ¿no? Lo dual es como anterior y ahora ya. Y eso es lo espiritual de la obra para mí, que es cuando la conclusión es que la comunión de ambos polos es cuando todo cobra sentido. Ha sido brutal, me ha parecido súper elevado, un mensaje muy potente, creo que va más allá de lo que todos decían, de bueno, queremos que el arte cambie el mundo. El arte transforma en el momento en el que tú ayudas al espectador a conectar esos cables. Así que solamente daros las gracias porque ha sido maravilloso y la parte de la música ya a lágrima viva. Muchísimas gracias. El teatro normalmente lo hacemos para un espectador. Viene mucha gente, pero solo hay uno que se entera de todo. Ha venido ya. Pero yo creo que mañana va a cerrar el chiringo, porque ya ha venido la persona que tenía que ver el espectáculo.
trabajo de creación, que no sé cómo lo hará Raquel, pero hay maestros que sí que te dicen que tienes que pensar en el espectador. Y lo tienes que concretar, no tienes que elegir un poco esta historia, a quién se la estoy contando. Por eso trabajamos con los actores y las actrices también. Lo has hecho fenomenal. Estamos evolucionando mucho en las artes escénicas y la inclusión en las artes escénicas de personas con todo tipo de capacidades. Esto era un tema que nos preocupaba muchísimo y que desde el principio yo tenía siempre en la cabeza. Me daba mucho miedo que esto pareciera, bueno, pues la actriz que se hace la estupenda y hace de eso lo ciega, ¿no? Queríamos huir desde el principio de esto, y queríamos, pero a la vez yo tenía una necesidad imperiosa de contar que esta señora existió. Entonces, ¿cómo haces eso? Sin caer en la condescendencia y siendo honesta. Bueno, pues nos pareció que la mejor manera de hacerlo es dialogar con el material y dialogar con los personajes. Y qué mejor que el teatro, con tantísimos lenguajes, que nos permite jugar de verdad. Quiero decir, coño, si quieres hacer de sordo ciega, juega a ser sordo ciega, ¿no? Y si quieres relacionarte con este material, relacionate de verdad con este material. Y me parece que sí, que es un acierto y que es un hallazgo que nos hayan dado el espacio para que Esther y yo podamos dialogar de verdad con estas dos figuras tan inmensas. Porque en realidad es lo que nos hace conectar a todos con ellas. Que creo que es lo importante. No sé. Es lo que a mí me gusta. Sí. Bueno, si es que ya se están diciendo cosas tan, tan bonitas que por... No sé si alguien quiere preguntarle más, o sea, algo más. ¿Alguien quiere una experiencia compartirla? Busca, bueno. Sí, es que hay algo. Muchísimo. Bueno, si es que esto es muy heavy porque, como dice Eva, la inmensidad de estos referentes, habernos acercado a este abismo tenía su complejidad. Entonces, ir concretando, porque también ahí habéis visto cierta abstracción, que son esas ideas. Ir concretando las abstracciones pues es complejo, y para eso, a través de un montón de lenguajes, está el teatro, ¿no? También no es una obra con una sinopsis argumental que guía a las actrices. Las actrices tienen que tener la entrega que tienen para llevar una obra
eso es, esa carne ahí puesta en el asador es la que hace que os lleguen todas esas ideas que están ahí puestas y no se me ocurre un mejor chimpún que daros las gracias inmensas por estar aquí a estas horas lloviendo con el cambio de tiempo y si alguien quiere decir algo más, por favor. Sí, que están toda esta semana y la semana que viene y os necesitamos como embajadoras de esta experiencia para que podamos llenar el teatro de más experiencias y de más vibraciones. ¿Os parece?